Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal C Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy tenemos a la compañera Rosy Martín, asesora de imagen. Muy buenos días, Rosy. Buenos días, Marian. Hoy vamos a hablar de tendencias, el tema que has elegido para hoy, tendencias en moda, en complementos. En cabello en también. En cabello, tanto sí. Para señoras como... Para cabello. Y maquillaje también, maquillaje, ¿no? Sí. Y también para el cabello en caballeros y en señoras, para no olvidarnos de ellos. Hablar un poquito de ellos, sí. ¿Cuáles son las tendencias en ropa, Rosy? Pues en ropa lo más que viene ahora es, lo verás en las tiendas, vienen los colores verde esperanza, que se lleva mucho, vienen un tipo de formas en las ropas diferentes, vienen los tonos metalizados, tanto también para el maquillaje. Si quieres vamos viendo sí. Algo de fotos y vamos viendo poco muy a bien. Poco cómo... A ver si el compañero lo estima oportuno. Mira, tenemos ahí una imagen que le has traído al compañero. Sí. Ahí que estamos viendo, Rosy. Pues mira, lo que... Anteriormente se llevaban mucho las tachuelas sí. Y se han quedado un poquito atrás y ahora vuelven las perlas. Perlas, sí. Por eso le hemos llamado la chanelización, porque si pensamos que Chanel fue una de las primeras que le dio mucha importancia a las perlas, y esta temporada va a venir mucho, se va a ver mucho en perlas. Además es muy fácil de customizar alguna chaqueta que tú tengas, alguna rebeca, alguna falda, poner algún detalle es tú misma de perlas, de perla. Perlitas. Uh-huh. Si quieres seguimos viendo seguimos fotos. Viéndola, el compañero, vamos a ver si ya la va poniendo. Hay otras fotos en las que se ve una chaqueta, por ejemplo en los vestidos, uh-huh. Todos esos vestidos tienen perlas. Si te fijas en el tercero, en el primero y en el tercero tienen unos collares sí. Que son de perlas gigantes que le llaman burbujas, son como pompas de jabón, uh-huh. Que también esos en la última colección la última de Chanel, colección sí, de Chanel, sí, en el desfile. Y con el tema de la globalización es importante, ¿no? El ir siempre diferente a una fiesta, a un cóctel diferente claro. A la imagen. Es ¿no? Muy complicado. Es complicado, por eso siempre digo que la moda tú tienes que adaptarla a ti, a tu gusto, a tu estilo de vida, pero sí es verdad que es más complicado. Mira, vemos esta camiseta vaquera en el que... También con perlas. Sí, con perlas. Todos los detallitos perlas vienen con denim. Perlas, por ajá. Eso le llamamos la chanelización. En esta veíamos en la temporada pasada que estaba la misma camisa vaquera, pero con tachuelas. Y ahora en esta temporada lo más que se van a ver son perlas. Perlas. Sí, seguimos viendo. Sí. También se van a llevar los vestidos cortos, mini vestidos con colores ácidos, con colores muy naranja. Miran, ahí mira, tenemos, con colores más ácidos, vestidos cortitos, con mangas, sin mangas. Ahora tenemos otra en la siguiente foto. A ver cómo la ves. Ah, ese Jennifer está buenísimo. Muy bonito. Además, el color es muy luminoso. Muy luminoso, sí. Ese es ácido, ¿no? Sí, ese... sí, esos son tonos y ácidos. Y vamos, y nosotras como vivimos en Canarias y vas morena, muy la bien, modelo sí, está sí. Bastante pálida. Sí, a veces el compañero la pone... Pero mira, se adapta. Y entonces uno que va que mucho tiene a más playa, color, pues no lo era. Luce mejor, mucho mejor. Y bueno, buenos zapatos también. También, entonces, claro, sí, 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 de verdad que sí. Mira, es... Esto es todo metalizado, porque también vienen los tonos ácidos y los vestidos también metalizados. En esto hay que tener cuidado porque no puedes llevar, también se llevan los zapatos metalizados, las chaquetas metalizadas, pero lo que aconsejamos aquí es que lleves solo una prenda y luego la vayas combinando con una chaqueta en color nude, unos buenos pantalones. No a todo el mundo le queda bien ese color, ¿no? No, no, no. Siempre tenemos que pensar que los colores y las formas se tienen que adaptar a tu tipo de cuerpo y a tu armonía de color. Eso siempre, eso es primordial. Lo primero que tenemos que saber de nosotros mismos es a qué armonía de color pertenecemos y cuál es nuestra forma de cuerpo. Y luego lo que vamos a hacer es adaptar todas las prendas a eso, a nuestro estilo. Ah, mira, ¡ay, qué mono! Estos también son tonos metalizados, son muy bonitos. La verdad que sí, muy bonitos. Ella lleva, por ejemplo, lleva la chaqueta y la otra lleva el vestido. El vestido, sí, lo que te decía, que aconsejamos utilizar una única prenda,
como por ejemplo un vestido, pero suavizar el resultado con complementos de tonos neutros, con una chaqueta o unos salones. Aquí vemos ya el blanco y el negro, que esto se ve Está mucho, buenísimo. ahora mismo lo estamos viendo mucho en las tiendas. Rayas, Y rombos. anchas sobre todo, porque si son muy finas parece que te mareas Sí. hasta el Se plancharlo. usa un dúo clásico, el blanco y el negro, pero ahora se usa en todo, con todas las formas, con rombos, con rayas, con puntos, todo vale. Lo que sí tienes que saber, por ejemplo, en este mini vestido, que dónde tienes que poner las rayas verticales y dónde tienes que poner las rayas horizontales. Depende de tu Vale. forma de cuerpo. Siempre teniendo en cuenta que una raya horizontal te va a ensanchar y una raya vertical te va a hacer más esbelta. Entonces, si en este caso, por ejemplo, esto le iría bien a una persona que tuviera pocas caderas, Pocas caderas, sí, porque si porque no esas líneas le horizontales, van a ensanchar, claro, ¿no? le van a ensanchar demasiado. Entonces, una persona que no sea muy, muy alta y que tenga pocas caderas, esto les viene perfecto. Wow. Si es al contrario, sería mejor verticales en la zona inferior y horizontales en la zona superior. Está muy bien, Entonces hay que bueno, adaptar siempre, como digo, la moda primero a tu gusto. O sea, hay algo, va a haber cosas en la tienda que no te gusta, que no se adapten a tu estilo. Pues eso lo descartamos, porque si no vamos a parecer que estamos disfrazados. Y lo que se trata en la moda es que no aparezca que estás disfrazado. ¿Vale? sí, y además las rayas verticales le dan una sensación de que tiene algo de caderas, pero no tanto, No ¿sabes? En la tanto. modelo está Sí. muy bien estilizada. Sí. Muy bonito. ¿Qué más Sí. cositas, Rosy, de tendencia? Pues también se van a ver un poco las flores, van a ir encajes, flores, todo esto. Si vemos, mira, aquí seguimos con el blanco y el negro, seguimos con fotos de blanco y negro. La verdad que es un binomio que siempre acepta, siempre, siempre puedes aceptar con este binomio. Si seguimos con las fotos, a ver y. Sí. El compañero a ver si ya pone otra foto. Aquí Ah, también mira. vemos Oh. blanco y negro. Blanco y negro Sí. también, buenísimo. Diferente, los volantes se llevan mucho, muy bonito. ¿Ves cómo en la prenda sale el volante? Tiene por debajo un color diferente y eso hace que te dé volumen. Aquí Mira, vemos también blanco y blanco y negro, negro y con raya. rayas. Todo esto Rayas están, verticales también. sí, verticales, horizontales. Horizontales. Se usan los topos, todo, lo veremos en las tiendas muchísimo. Y el negro para primavera, verano, más bien para ¿Sí? la noche, Sí, es o que. no. No, no. Para el Para día, día. sí, blanco y negro, la combinación de blanco y negro, sí. Y también los que veíamos de mini vestidos, tonos ácidos, con blanco y negro. Aquí vemos las flores, como te decía, a esta le llamamos la romántica rebeldía. Damos la bienvenida a prendas llenas de encaje, con clara inspiración de la época victoriana, y florales en tonos pasteles. Y mucho denim desgarrado, o sea, muchos tejidos vaqueros un poco rotos. Eso vuelve un poco también. A ver si sale la otra prenda con. O sea, cada mujer tiene su prenda. Claro, tú de la moda siempre tienes que pensar que tienes que buscar lo que se adapte a ti, a tu estilo. De hecho, lo hacemos cuando nosotros vamos a una tienda determinada, porque esa tienda tiene ropa que se adapta a nosotros. No tenemos que nosotros adaptarnos a las prendas, ni nosotros adaptarnos a las tendencias, ni a la moda. Lo que tienes que hacer realmente es que la moda se adapte a ti. Aquí Mira, va, esto se llama la tendencia Gangsta, que es un poco de las raperas más fashion, que marcan el ritmo de las pasarelas con print salvaje, flúor, aplicaciones, balizados. El truco está en llevarlo todo al extremo, todo junto y siempre sobre unos taconazos. Aquí vemos que es un muy desenfadado, y en la otra veíamos que también era como muy rapera, muy Sí, así, eso, un estilo más callejero, más callejero. callejero. Aquí lo lleva mucha gente, Sí. este estilo callejero. Aquí veíamos también las flores. Cómo mezcla una prenda, una falda como muy fina, muy aniñada, con una chaqueta de cuero más Más cañera. cañera, Sí, aquí lo vemos. A mí siempre me gusta eso, usar una prenda y hacer que las prendas sean versátiles. Hacer que una prenda, que tú esta falda te la puedas poner por la mañana para ir a la playa, otro día te la pongas para la noche, para por la tarde, que no tenemos que.
tenemos que intentar que todas las prendas sean como mucho más versátiles, que le podamos sacar mayor partido. ¿Y eso lo hacemos aquí o no? ¿O Aquí se realmente hace poco, poco, no? aquí se hace poco. Aquí todavía tenemos en nuestro pensamiento el que tenemos que tener una en el armario, ropa para Sí. salir, ropa para un cóctel, ropa para ir a la La playa. imagen esa rosa Esto es... es un mono que esta temporada, sobre todo muchas celebrities la han utilizado y se llaman los jumpstart, que son monos y es lo que te decía, son prendas que son versátiles. Ese mismo mono le puedes poner una chaqueta de cuero con unos tacones o por la tarde una chaqueta vaquera con unas cuñas, el bolso puede ser de rafia, por la noche te pones unas perlas y unos taconazos negros y Sí, un clog y vas ideal. va Ay, que ideal es y con la una misma con prenda. la misma prenda, es una prenda versátil y ahora otra vez están mucho de moda los monos. Sí, Sí, a mí me gusta estamos mucho. tendiendo un poco a usar algo de antes destinado, porque los monos ya hace tiempo que se usaban, ¿no? Claro, pero si te fijas en la moda, todo vuelve. La moda es un reciclaje continuo, siempre estamos volviendo, siempre. Y lo bueno es eso, lo bueno es que se vuelva. Lo bueno es que se vuelva. Está bonito el mono ese. Sí, había otro más por ahí, no sé A si. ver la siguiente Este, el imagen. Ah. negro, total negro. Aquí Bueno. aconsejamos que los monos sean de flores por las Sí. mañanas o estampados y luego ya por la noche, pues algo más en negro. También hay en tonos metalizados para la gente más atrevida. Y luego es eso, luego es buscarle la versatilidad con los complementos. En vez de ese cinto tan finito, ponértelo uno un poquito más grueso. Luego las chaquetas, le puedes meter chalecos, puedes usar mucho. Te lo puedes ¿Sabes? poner con Y playera. playeras también. Claro, y una chaqueta vaquera, o si no quieres una chaqueta, una camiseta vaquera con un nudo y le das un toque informal. El negro es el color estrella, Sí, entonces. blanco y negro. Blanco y Sí. negro. También es verdad que los ácidos, te lo puedes poner más de día. Los ácidos y los metalizados, pues la gente no se atreve a usarlo tanto de día, lo usarán más de noche. Entonces, aunque estén de tendencia, no lo vamos a ver tanto. En cambio, el blanco y el negro lo veremos siempre. Siempre. Si quieres, pasamos a la siguiente foto. También se llevan las faldas largas. Esta es Olivia Palermo. Vamos, es una de las que más se imita. Y ella puso de moda esta falda. Son faldas como muy amplias. Se llamamos la Maxi Midi. Es su prenda favorita y esta temporada esta falda gana adeptos y centímetros, o sea que se hace todavía más larga y más amplia. Los tejidos son importantes, son muy cómodas en verano, también le podemos dar versatilidad porque la podemos usar para ir a la playa con unas cuñas. La No verdad todo el mundo que le queda bien esta falda, no, si eres muy bajita y muy ancha, ¿no? mejor que no, No. porque te va a hacer todavía Más más baja. pequeña, más Sí, sí, baja. sí. Y si eres baja pero la quieres llevar porque además eres delgada y eres una persona bastante esbelta, porque para ser esbelta no hace falta ser alta, Exacto. entonces si tú te pones unos tacones o unas cuñas bastante altas, la puedes llevar. También depende. Ahora, si eres muy anchita y encima te ponemos esa falda muy larga, muy larga, vas a parecer todavía más. O sea, está, por ejemplo, para ir a la playa, realmente, Para todo, ¿no? para Para la todo. noche. También, La sí. puedes poner encima con una camisa con tonos ácidos como se usa o metalizado y es fantástica. Se trata de que tú todas las prendas las hagas versátiles. Está claro, con un traje de gala no lo vas a hacer versátil No, porque es claro, un está vestido de claro. gala, pero sí es verdad que tenemos que atrevernos más a llevar esas prendas que a lo mejor solo te las pondrías para ir a un bautizo o solo para la noche y sacarla de día con los complementos. O al revés, un vestidito que tengas que es para la playa y que te guste y que te sienta bien, lo puedes coger y decir, esta noche me lo pongo. Y le pones tus accesorios, le pones tus taconazos y lo haces versátil. Se trata de ¿Y quién eso. marca las tendencias en ropa? Es que realmente eso ¿cómo se hace? Mira, esto ha sido como muy antes, antiguamente quien marcaba las tendencias, por supuesto, era la alta sociedad.
eran los modistos que trabajaban para la Uy, alta mira, sociedad. perdona, Rosy, mira este está Ese es monísimo. precioso, Y sí. también depende del cuerpo que tenga, porque Claro. vamos a verlo también. Mira, lo que pasa es que este lo puse porque lo que Sí. vuelve también es el Total Black, el Total White, perdón, Total guay. que es un look total en blanco. Blanco. Ves que lleva todo, el zapato, el Eso. bolso, todo en blanco. Y esto vuelve mucho, siempre en verano vuelve, ¿no? O Los sea, bolsos pequeñitos para de clothes, noche y hay sí. que No, pero cabe. no es solo de noche, ahora se están llevando muchísimo, de hecho después creo que tengo alguna foto por ahí, se usan también para de día, pero claro, tienes que llevar una bolsa aparte para llevar. Solo se permite el móvil y el lápiz de labio, nada más. Imposible llevar nada más, pero nada, Buenísimo. son muy bonitos, sí. Dice, se trata de un color clásico del verano, por su elegancia, este año lo tendremos más que presente. Apuesta por un total look en blanco, como por ejemplo el Lightwall 3, que es el vestido este. Y también le puedes poner algo metalizado. Dentro de un total white, meterle el cinto, los Los zapatos, zapatos. con un toque metalizado. Queda muy bonito, muy bonito. A mí me gusta El este. Este lo tema lleva, sí, este lo llevaré yo. Sí. de la moda, estábamos hablando de Ay, eso, que sí. realmente, ¿quién dice, bueno, se usa ahora este tipo de tendencia, A este mí tipo siempre de me pare, color? me, siempre me ha parecido increíble. Para mí antes era un misterio porque yo decía, vamos a ver, todos los diseñadores tienen sus colecciones y las guardan en privado. Mira, otro en blanco. Otro en blanco, sí. Yo. Paso un Precioso. taconazo. Sí. Muy bonito. La verdad que Súper luce bien, bien. ¿verdad? Sí, Luce no, bien. lo sé bien. O sea, lo que pasa es que aquí tienen que tener, pues fíjate que aquí tiene la chaqueta que no es blanco, es un blanco roto. Entonces tú tienes que saber que si llevas algo en otro blanco diferente, que se note que sea otro blanco, que no sea un blanco que está amarillento porque lo tienes Sí. abandonado. Tienes que intentar que si es una prenda que no es un blanco puro, sino un blanco roto, que se note que es de otro color. Ay, que lleve los botones de otro color, eso sí que es importante. Porque si no, si llevas un pantalón y luego la blusa la tienes de otras temporadas y ese blanco lo ha perdido, que está un poco como amarilloso, se nota feo después. Se nota. Entonces sí, hay que tener cuidado con el blanco. Pero es muy bonito, ¿verdad? Está bonito, está bonito. Bueno, pues lo que te decía de los diseñadores, que yo a mí antes siempre, siempre me sorprendía muchísimo que todas las colecciones que estaban todas en privado, que nadie sabía lo que lo que va a sacar el diseñador, es como lo guardan en secretísimo. Sí. Es muy curioso que cuando sacan las colecciones, todos tienen algo en común. O el peinado es esa tendencia, o el maquillaje, o alguna parte de sus colecciones tienen algo en común. Eso quiere decir que se hacen unos estudios que se llama los Cool Hunters, que son cazadores de tendencias, que van por ahí buscando cosas que se van poniendo de moda. Está claro que ahora quien realmente marca las tendencias son las celebrities, las modelos, las actrices. De ellas copiamos y cuando ya está en la calle y se ve en la calle, es cuando nos atrevemos a ponernos. Y sí es verdad que muchas veces la tendencia es ahora y somos capaces de ponernos esa prenda dentro de 2 años. Por eso siempre hay cosas que Sí, se reciclan. con Siempre reciclan. este. Aquí lo que quería enseñar un poco es la nueva silueta que se usa, que es una silueta en la que se llama silueta arcoíris y coincide en dar volumen al top en vez de a la parte baja, emulando la forma del arco iris. Ves que los hombros están como Sí, caídos. caído. Atrévete con faldas XS, ya que las piernas al descubierto te proporcionarán altura visualmente. Con esto lo único que hay que tener cuidado es a una persona que tenga los hombros muy anchos y muy caídos, pensar que esto le va a No, ser mejor que no se lo ponga, no porque le le va a hacer favorece. los hombros todavía más caídos. Y una persona que sea triángulo invertido, que tiene los hombros más anchos que las caderas, hay que tener cuidado también, porque le puede proporcionar mucho más volumen arriba todavía y hacer más exagerado la forma de su Por cuerpo. favor. Es lo único. Pero una persona triángulo, un reloj de arena, todas se lo pueden poner. Solo las personas que tengan los hombros muy pronunciados o demasiado caídos son las que tienen que tener cuidado con este tipo de prenda, con la silueta arcoíris.
Y esto es lo que se va a ver más o menos En en ropa. ropa, sí. Luego en accesorios tenemos también tendencias y tenemos cosas que nos visten, ¿verdad? Siempre decimos que los complementos son captadores captadores de imagen, son Y se captadores, fijan en eso, porque yo claro. ahora me estoy fijando en el collar que lleva. No me Sí. estoy fijando ni en el En el anillo ni anillo. en la pulsera, sino vas ahí, es el centro de El centro de atención. atención, exactamente. Pues los complementos realmente hablan de ti, hablan de tu estilo, entonces hay que tener cuidado y te tienes que pensar lo que te pones. Sobre todo por la imagen que quieres transmitir. Hay que pensar en la imagen que quieres transmitir. Y hay momentos que llevar tachuelas está ideal porque transmites esa imagen un poco más cañera, ¿sí? Pero luego tienes que ver que a dónde vas y qué sitios vas a frecuentar, con qué tipo de personas vas a estar para saber si ese tipo de tachuelas o de complementos te van a favorecer o te van a ayudar a comunicarte con los demás. En este caso tenemos un bolso y tenemos dos tipos diferentes de zapatos y vemos que son completamente diferentes, pero que el bolso lo vamos a hacer versátil para que se pueda poner con todo tipo de zapatos. Y animamos a eso, a que se atrevan a que no solo un bolso, un zapato por ser deportivo, tienes que intentar ponértelo con un bolso más desenfadado. Hay veces que hay que arriesgar un poco. Está bonito. Están bonitas. Las botas tipo playera se siguen utilizando muchísimo. Son de tacón corrido, son muy cómodas, son atrevidas. ¿Y los tacones que se aconseja llevar? En los tacones ahora siempre se va a seguir usando lo que es la plataforma, La pero ahora plataforma. vuelvan otra vez los salones sin plataforma. Pero son bastante más incómodos, la verdad, porque la plataforma te salva un poquito te amortigua un poquito. Y luego el tamaño del tacón tienes que La tener ponen cuidado. Eso es con una cuña la cuña. que se lleva muchísimo también, siempre en verano sale. Y la cuña hay que tener en cuenta que son muy cómodas, pero también las hay de todos los colores, con rayas, sin rayas, con flores. Están ideales. Adáptalo también a ti, a tu forma de ser, a tu forma de vestir. Y el tacón sí que hay que tener cuidado. Hay que pensar que hay personas que nos inclinamos hacia adelante y otras que nos inclinamos hacia atrás. Hay que tener mucho cuidado porque un mal tacón al final lo puedes pagar caro. Hay que ver que el zapato sea cómodo, Cómodo. cómodo. Y a veces es incompatible. Un bonito zapato con un tacón cómodo, la verdad. Aquí tenemos la siguiente imagen, Luis. Bueno, aquí diferentes tipos de clogs. Vemos que se ven los transparentes, los que son tipo Lego, se han llevado mucho. Zara los tiene. Tenemos en Zara el mejor referente porque copia las tendencias, copia a Copia. los grandes diseñadores. Y gracias al prêt-à-porter podemos vestir nosotros como se vestía antes las celebrities, las actrices. Y a nosotros podemos vestir como actrices, podemos vestir como modelos. Porque todo lo que llevan ellos, aunque sea mucho más caro, nosotros lo podemos adaptar a nosotros. De hecho, en la calle ahora se ve eso. Se ve que la gente tiene un estilo más parecido a las celebrities, a las actrices. Y los hombres Los hombres también. también. Tenemos suerte ahora, gracias al prêt-à-porter. Vemos aquí diferentes tipos de clothes. Lo que tú decías, incómodo para llevar cosas, no Cómodo, sirve. porque no lleva nada, ¿no? Pero bueno, para la noche, ¿qué te hace Para la falta? noche, No te hace falta ni el prácticamente. móvil, vamos. Ni el móvil. La tarjeta de crédito Y la y las llave. llaves para volver a casa. Y punto, ¿no? Bueno, sí, no te olvides nunca del el lápiz de La labios. Sí, la barrita de labios. barra de labio. Vale, seguimos Seguimos con la imagen. Vale, Eso aquí está vemos buenísimo. que El verde el es verde de temporada lo vamos a ver en diferentes tonos. El verde esmeralda se lleva muchísimo. El verde esmeralda le va a quedar muchísimo mejor a las frías, a las personas de armonía fría. Y en Canarias hay mucha gente fría, sí, porque fría. tenemos una tendencia a nuestra piel, en la piel, con más pigmento frío, con más pigmento azul. Toda la gente, por ejemplo, la raza hindú, los asiáticos, todos estos son los árabes. Son fríos, de armonía fría. Y nosotros tenemos mucha mezcla de eso
Y este verde les queda muy muy bien a la fría. Y luego hay verdes que se Claro, adaptan a las cálidas. Por sí. ejemplo, el verde militar es más para las cálidas que para las frías. Por eso es importante saber cuál es tu armonía de color. Aunque hay mucha gente, yo me sorprendo que hay mucha gente que yo le pregunto, sabiendo que es fría, hablo con ella y le pregunto qué colores te pones, cuáles no te gustan tanto. Y casi todo el mundo sabe realmente qué colores le favorecen. Lo notan, lo notan. Sí. Y el verde es el color de, se lleva este año el verde en 2013. Bueno, el año Sí. pasado era naranja, creo. Este año se ha elegido El el verde. verde como el color de la A ver si esperanza. salimos A de ver si aquí. salimos. Y Sí. el bolso es súper monísimo, Bonito. La verdad que sí, se llevan los bolsos cuadrados. Muy un poco cuadrados. son bolsos como antiguos, Emulan, ¿no? sí, emulan un poco a. Hay otra. Incluso a los bolsitos que nos llevábamos al colegio para el Sí. bocadillo, que eran rígidos. Eran cuadrados y rígidos. Pues sí, emulan un poquito a eso. A mí me encanta, está muy bonito. Está bonito ese verde. Pero sigo llevando bolsos grandes, grandes yo, para meter todo. No se encuentra luego Sí. nada. A ver si compañera tiene otra imagen. Vale, aquí, antes de pasar al maquillaje, que ahora pasamos un poco a hablar del maquillaje, también quería hablar de eso, de los collares que se van a utilizar muchísimo, con grandes, como decíamos antes, con burbujas, que son como perlas grandes, emulando un poco las burbujas de jabón. También hablar de las gafas de sol. Las gafas de sol, además de necesaria, es un accesorio y un complemento que te viste. En la temporada pasada eran un poco más de estilo retro, de pasta, y ahora vuelven un poco más redondeadas, más redondas, más grandes. Siempre el color y la forma hay que adaptarla a tu armonía de color también y a tu tipo de rostro. No te puedes olvidar de eso, que aunque de tendencia esté esto, tú mira que te queden bien, que te favorezcan. Luego también los tirantes están de moda, no encontré ninguna foto, pero Los los tirantes. tirantes otra vez vuelven para darle a la mujer un poco un estilo masculino, pero que puesta sobre una camisa o una camiseta, incluso los tops que están mucho de moda, otra vez se acorta el top. Unos tirantes sobre un top quedan como un toque masculino, pero que te hace muy, muy femenina y muy sexy, que es importante. Y luego ya si quieres pasamos ahora al tema del maquillaje. Maquillaje, Vale. maquillaje. Productos, textura, Rosy. Bueno, Pues ahí tenemos una imagen de. vale, esto es de una de las partes que se va a llevar mucho porque cada casa comercial puede sacar en tendencias varios estilos, varios colores. Sí es verdad que siempre se unen y se unen en unos tonos que todos dicen que se van a utilizar, ¿no? Y sí que hay dos tipos de maquillaje que podíamos separarlos como el nude y el eléctrico. Vale, este sería el nude. En el nude lo que buscamos son unos cutis impolutos, perfectos, casi de porcelana, en rostros apenas sin maquillaje, sin maquillaje, como muy naturales. Y para eso las texturas que tú me decías, pues utilizaremos cremas ligeras, la BB Cream o las cremas hidratantes con color. Luego sí que hay que arriesgar un poco con el colorete. El colorete también se adapta a tu armonía de color y utilizaremos los rosas para las frías y los melocotones para las cálidas. En los ojos puedes utilizar un poco de kohl siempre para lucir una mirada más profunda. Y si lo utilizas en tonos verdosos, marrones o negros, porque realmente se trata de que sea un maquillaje lo más natural posible. Ahí lo que domina siempre es la piel, que la piel se vea bonita. Para eso tenemos que tener una piel bien cuidada, Bien cuidado. bien cuidada. Y los labios, pues con un simple gloss o rosa o coral. Y además te dan como un aspecto de niña buena, ¿verdad? Das como Sí. dulce, te Estaba dulcifica. volviendo como a la infancia, ¿no? Sí, Una te época así un poco dulcifica. de inocencia. Sí, tenemos otra foto, me parece, de esa, por ejemplo, ¿ves? Lo que más llama la atención ahí es siempre el color de la El piel, los color de la piel, iluminadores, sí. esa piel tersa, bonita. Y el colorete, siempre el colorete. Ahí se ha enfatizado ahí el colorete, Sí, sí. recuerdas que las temporadas pasadas era el efecto Lolita que teníamos. Esta Sí. misma piel, los ojos igual, pero los labios los poníamos rojos o
un efecto así. Pues este es como más aniñado. Y luego en contrapunto, para las otras tipos de mujeres o para un evento o para la noche, buscamos el maquillaje de los eléctricos. Vimos que también se llevaban en ropa. Es que todo queda como todo muy conjugado, todo muy unido. La piel también se va a ver lustrosa. Si quieres poner la otra foto, ¿ves? La piel sigue luminosa, ahí ya vemos una mujer más bronceada, pero aquí lo que destaca mucho es los ojos, y lo más que se va a llevar es los azules eléctricos. El azul eléctrico es el que más, pero también los verdes. Este sería el maquillaje eléctrico, entonces, Eléctrico, sí. por la noche. Por la noche un evento o para las atrevidas por la mañana. Hay mucha gente que, según donde trabajes Y también, ahí ¿eh? lo que se va a potenciar ahí son los ojos, ¿no? O Bueno, sea, pero también se realmente. puede usar ese color eléctrico en los labios, pero Vale, no vale. tendría, por ejemplo, ella aquí lo lleva en los ojos, pero fíjate que en los labios el color es un poco neón, ¿sabes? También es iluminado, pero siempre más suavizado. Hay en otras versiones del maquillaje eléctrico, lo que vamos a ver es, aquí vemos también el Están azul, buenísimas. muy bonito, la verdad que quedan unos ojos espectaculares. Y hay azules, también tengo que decir que hay azules. Yo insisto mucho en la armonía de color porque además es que te va a favorecer mucho más. Hay azules que son más de fría, pero hay un azul que es el azul turquesa que es para las cálidas, ¿vale? Y hay otro azul también, el azul Klein, que también puede ser, lo podemos llevar las cálidas. Aquí tiene azul y negro, Sí, ¿no? azul y negro para hacer la mirada más Más profunda. Sí. profunda. Y luego también lo vamos a ver en los colores eléctricos o neones, en los labios. Y en ese caso, los ojos irían pues más apagados, no tan señalados, ¿vale? Pero también la importancia es el maquillaje también, el fondo de maquillaje, que sean unas texturas suaves, porque está claro que en verano no necesitamos un maquillaje tan compacto. Claro, pues si va bronceada realmente. Claro, no te hace falta tanto, sino simplemente iluminar. Aunque el maquillaje siempre que sea, o sea, perdón, el bronceado, que sea ligero, Ligero, sí. ¿vale? Tener cuidado siempre con el sol, protegernos. Entonces, que no consigamos ese color tan fuerte en todo el rostro, lo que nos va a hacer parecer es que seamos de un color compacto. Eso hay que tener cuidado, porque te va a hacer mayor. Nosotros en el rostro tenemos que tener luces y sombras. Si ves en la foto, por ejemplo, toda la zona de luz que es por debajo del hombro y en la nariz, vemos que eso es lo que te hace parecer incluso más joven. Sí. Por eso no es bonito tener un color en toda la cara totalmente compacto. Vale. Entonces, el maquillaje eléctrico para por la noche, eso no significa que también lo puedas utilizar por Sí, el día, ¿no? hay mucha gente atrevida, ¿eh? Hay mucha gente atrevida que sí que se atreve con diferentes tonos, con diferentes maquillajes. Va siempre con tu estilo. Y depende de dónde trabajes. Porque si trabajas en una marca de maquillaje, tienes que ir desde por la mañana maquillada. Sí. ¿Entiendes? Entonces, depende mucho de a lo que te dediques. Luego también le damos mucha importancia. Mira, aquí vamos, por ejemplo, los colores fuertes lo llevan en los labios. Se va a llevar mucho el naranja también en los labios y el rosa. Siempre el naranja para las cálidas y el rosa para las frías. ¿Vale? Y lo que también le damos mucha importancia a esta temporada es a las pestañas. Las pestañas toman nuevamente el relevo y se llevan curvadas, muy tupidas y extra largas, XXL. Para eso necesitamos unas herramientas también, unas herramientas en las que vamos a necesitar una buena máscara de pestaña. Hoy en día hay infinidad de ellas de buena calidad. Lo que sí les recomiendo es que utilicen de buena calidad porque la pestaña también sufre. Es algo que todos los días le damos con un cepillito y le ponemos encima una carga de producto. Entonces sí que les invito a que tengan un buen desmaquillante y una buena máscara de pestaña. Hay infinidades, las hay para curvarlas, levantarlas, espesarlas, hay para todos los gustos. Ahora de lo que se trata es de que esa máscara te las haga más pulida, Mira, más llena. Mira, mira, ella, por ejemplo, aquí se le ve la pestaña. Tiene los labios también muy flúor, muy neones y las pestañas muy marcadas. Luego también hay trucos, hay rizadores de pestañas, hay productos regenerantes y hay pestañas postizas.
Las pestañas postizas nosotros las tenemos de dos vertientes. Una que es de quita y pon, que tú te las puedes poner el fin de semana y te dura dos o tres puestas nada más. Te la quitas por la noche, no daña, no perjudica. Y luego están las extensiones que se ponen uno a uno. Es un trabajo de chino, es mucho más caro y es caro conservarlo, pero la verdad que se quedan muy, muy naturales. Y lo que pasa es que, claro, tienes que llevar un seguimiento, porque esas pestañas se van cayendo y las tienes que Y ir reponiendo. aquí realmente que se ha querido acentuar, porque Aquí, aquí en los labios y las sí. pestañas, los labios y las pestañas. Por ejemplo, nosotros esto en tendencia se hace mezclar un rosa y naranja. Nosotros en asesoría de imagen no lo hacemos tanto, porque son colores antagónicos, son colores que contrastan demasiado. Realmente a una pelirroja no le favorece tanto un rosa. Va de mujer fatal, ¿no? Sí, va como una mujer ahí imponente, Imponente. imponente. O sea que las Tiene una máscaras, piel las preciosa. pestañas son, pueden poner postizas. Sí. Las puedes poner. Ahora incluso se venden un tipo de pestañas en las que solo tienes que utilizar el borde exterior de la pestaña, que te hace la mirada como más felina. Y luego hay otro tipo de pestañas, que es la que te decía, que se ponen una a una. Muy interesante. Y aquí ya pasamos al cabello. Al ¿Te cabello, parece? venga, cabello. Bueno. Cabello corto en este caso. Sí, bueno. Nosotros en moda, en peluquería, nosotros siempre buscamos las tendencias para todos los tipos de mujer, para la gente que le guste el pelo corto, la media melena y el pelo largo, porque las que tienen el pelo largo y no se lo quieren cortar también quieren estar a la moda. Entonces, en este caso vamos a empezar desde los pelos cortos hasta el pelo largo. Aquí vemos un corte que se puso mucho de moda en los años 60 y lo puso esta actriz Mia Farrow. ¿Te acuerdas? En la Sí. peluquería, perdón, en la película, ay, ¿cómo se llama? Algo del diablo, era La semilla del La semilla del diablo, sí, diablo. que llevaba el pelo así muy cortito, pues ahora vuelve, resurge este corte, se llama el corte pixie, el pixie y que quiere decir diablillo. Diablillo. Es un corte que define mucho el rostro, lo podemos llevar con flequito, sin flequito, muchas en los Oscars lo llevaban esta temporada con el pelo así, sorprendían con el pelo muy, muy cortito. Es un corte muy desenfadado, lo podemos llevar con gomina, sin gomina, con bastante desenfadado, con volumen, incluso con el pelo retirado hacia arriba, y queda muy bonito, queda muy bonito. Tenemos otra foto de Charlize Theron, la actriz que se lo cortó para una película, pero la verdad que fue un boom y mucha gente se lo ha cortado gracias a ella. A ver si pone la foto, la siguiente. Esta. Está guapísima, Sí. ¿verdad? Está claro que es una mujer guapa, entonces está guapa con el pelo corto largo. Todo le queda Luego bien. siempre decir que este corte se tiene que adaptar también a tu tipo de rostro y al cuello, ¿vale? Cuello alto. Este corte estiliza el cuello. Si tienes la cara demasiado alargada, normalmente una cara alargada viene acompañada de un cuello delgado. Si te haces este corte de pelo, tienes que pensar que vas a parecer todavía más delgada y la cara más alargada. Lo que sí puedes es adaptarlo y hacértelo como en la foto anterior, que llevaba el flequillo hacia adelante. Haríamos el flequillo más largo, quizás el cuello lo taparíamos un poquito más. Entonces seguiría siendo un pixie, pero un pixie adaptado a ti, adaptado a tu forma de cara y Claro. adaptado a tu tipo de pelo también y a tu tipo de cuello. Es muy importante para el peluquero que se fije no solo en la forma de la cabeza, en la forma de la cara, sino también en el cuello y en los hombros, en cómo están estructurados esos hombros. Es muy importante para llevar el pelo corto. Muy importante. Luego tenemos también alguna fotografía de medias melenas. Ahí lo vemos, que es un cambio menos brusco que el pixie y es para quien quiera darle un nuevo estilo sin cortar tanto la melena. Le seguimos, esto es como una versión del bob. El bob es el corte que se usó mucho, siempre se usa, la verdad. Es un bob que es un corte como redondeado. En la temporada hace un par de años lo puso de moda la actriz esta, ¿cómo se llama? La mujer de David Beckham, Victoria Beckham. Victoria. ¿Vale? Que tenía la nuca muy corta y era largo hacia la cara. Eso se llama un bob asimétrico.
Este bob ahora se llama el wavy bob. Se llama el wavy bob porque es un bob ondulado. Le gana terreno al pelo liso. Le gana terreno porque ahora se lleva el pelo, incluso para el verano viene genial. Que dejemos nuestro cabello natural, con un poco de esa onda natural. Tenemos que potenciarlo con unos buenos productos para que favorezcan esa onda, para que nos olvidemos un poquito de las planchas. Y en verano viene genial. Entonces este corte favorece mucho, es muy femenino y esa onda lo que te hace parecer es como muy desenfadada. Me gusta mucho. Luego está el long bob, que es un bob bastante más largo, que es como se lo cortó Sara Carbonero, un corte más a los hombros. Este también es un wavy bob, ves que tiene como esa onda, ese toque natural. A mí me gusta muchísimo. Está bonito. Muy Le bonito, queda muy muy cómodo, bien. sí, Le queda es muy muy bien. cómodo. ¿Qué más cositas, Rosy? Pues en los pelos largos, Claro. se llevan las ondas, lo que decíamos, igual que decíamos en el huevo, que quitábamos un poquito el pelo tan liso, pues en las melenas igual, en las melenas siguen y siguen y siguen melenas, pero con algo de onda, no tan tiesas ni tan pegadas al rostro. Siempre pensar que la mujer cuando vamos cumpliendo unos añitos, siempre nos favorece el pelo un poco más despejado de la cara, Sí. no tan pegado. A las niñas jovencitas, la moda es esa, pelo liso, liso. Pero también ya vemos que ellas también están intentando sacarse un poquito más partido a la melena y ellas mismas con sus planchas, sus tenacillas, se hacen unas Claro. ondas, ¿no? Pues las ondas siguen de moda y también sigue de moda mucho las mechas californianas. En todas sus versiones, muy marcadas, menos marcadas, depende siempre de lo atrevida que sea y también depende mucho de qué color sea tu color natural. Dependiendo de tu color natural en el fondo del cabello, vamos a conseguir que esas mechas en punta, si quieres que resaltemos mucho, sean más rubias y si no, que sean menos decoladas. Dan un aspecto juvenil, como muy de playero. Y lo que sí hay que tener cuidado y mirar primero cómo están esas puntas para hacerlo. Y luego un color, también lo que se lleva mucho es los colores moca, los marrones, esos marrones más fríos, no tan cálidos. Para el verano Para el ahora. verano, sí, es curioso, los moca se llevan muchísimo, pero también en la otra vertiente, para las cálidas, se vuelve a resurgir mucho los marrones cálidos y los cobrizos. Los cobrizos siguen también. Y luego también se lleva mucho el pelo recogido. En las últimas pasarelas vimos que muchos diseñadores a su modelo le recogían el pelo engominado con una raya al lado, al centro. Y también veíamos que se sigue utilizando mucho las trenzas. Esas trenzas que nos recuerdan un poco a la niñez, nos recuerdan un poco, ¿verdad? A lo romano, a lo Sí. griego. Pues esas trenzas se siguen utilizando. Siempre dependiendo de donde te pongas la trenza y al estilo que te gusta aparentar, pues esa trenza va a ir como mucho más arreglada o mucho más deshecha. Hay trenzas de dos cabos, de cuatro, de tres, de infinidad de cabos y dependiendo de cómo seas mañosa, la más fácil es la de dos cabos, que se llama la espiga, y esa luego nosotros lo que hacemos es desestructurarla un poco, despeinarla. Despeinarla. Incluso la punta la crepamos para que quede ese aspecto un poco grunge, un poco deshecho, un poco sucio. Ay, es que es en contrapunto a lo que te decía antes, el pelo totalmente pulido, compacto, que usaban los diseñadores en sus pasarelas, que usaban muy, muy, mucha, mucha gomina, esas rayas muy marcadas. Ay, entonces, con los dos estilos vamos a estar a la moda. Un Y así, caballero, en Rosy. caballero se lleva mucho el tupé, en el caballero para no dejarlos un poco abandonados. Se lleva mucho el tupé, el pelo de la zona superior, dejarlo más largo. El tupé, pero también con la parte de los lados, las hay en versiones muy, muy rapadas, pero hay otras versiones que es también con el pelo un poquito más, con más volumen en los lados. Y también sigue llevando el pelo rapado, también. Siempre que se rapen el pelo, por ahora la raya al lado se usa mucho, incluso cuando llevas el pelo muy cortito, se lleva a marcar la raya con la máquina. Una raya marcada, ancha o fina. Lo que sí hay que tener en cuenta siempre es que el lado en el que te hagas la raya tiene que estar de acuerdo con la forma de tu cara. Siempre decir que las rayas más hacia el interior, o sea, más
perpendicular, más centrales, esas rayas hacen que tu cara parezca más delgada. Y la raya entre más abajo, más ancha te hace la cara. Entonces los hombres también tienen que tener en cuenta eso. ¿Dónde me hago la raya? Pues siempre mirando que tu cara se quede armoniosa. Así también la forma de la barba va a hacer que parezcas más ancho, puede hacer que parezcas más delgado y también influye mucho la patilla. Las patillas entre más separadas o más, entre más pelo sea aquí, te puede parecer que tengan la cara más ancha. Entonces hay que tener cuidado, dónde damos la raya y cómo nos dejamos la barba. Sí, los ¿Vale? chicos también se cuidan hoy en día. Muchísimo. Chicos, son. Me Bastante gustan. Sí, muy coquetos, muy coqueto. Muy coquetas. coqueto. Sí. Realmente las tendencias, ¿qué es lo que... ¿Cómo resumirías el asunto? O sea, ¿hay tonos ácidos? Los ácidos, lo metálico sobre todo en maquillajes y en vestuario para la noche, en zapatos, en vestidos, en chaqueta. Lo ideal es que no te lo pongas todo junto. Así como decíamos que en la gangsta, que era el tipo rapero, sí que te podías poner todo, collares, pulseras, todo. En el metálico es mejor y en el eléctrico mejor que no abuses. No abuses también porque difumina un poco la mirada, la belleza. De lo que se trata es de que estés bella. Cuando llevas muchas cosas puestas brillantes, realmente no destacas tú, destaca lo que llevas puesto. Y en asesoría de imagen nosotros queremos evitar eso. Lo que queremos es que quien esté guapa seas tú y quien resalte seas tú, ¿no? Ni la chaqueta que llevas, ni el vestido, ni el collar. Sea, no cargarse mucho de complemento realmente, ¿no? Según el estilo, Según el pero si te estilo, claro. carga, que si es metálico, piensa que eso va a resaltar mucho más que tú. Lo que te decía, que no resalte tanto. En el cabello vemos que hay moda para todos los tamaños, que no hace falta que te cortes el pelo chiquitito porque está de moda. También hay una moda para medias melenas y para largo. Los colores, las californianas se siguen usando. Nosotros llevamos haciéndolo en la peluquería casi 10 años, pero ahora es cuando es el boom. Ahora es cuando nosotros intentaremos no hacer tantas, dejar de hacerlas. ¿Y qué marca la moda del pelo también, la Pues celebrity? igual, la celebrity sí. Sí, marca mucho, marca muchísimo. Sobre todo las niñas jovencitas, pues te traen fotos de cantantes, de Rihanna, de Beyoncé, Para que le hagas el para que le hagas el corte. mismo corte. Los maquillajes se fijan mucho. Realmente nosotros la moda es copiar. Realmente lo que hacemos es copiar, emulamos y copiamos de los demás lo que nos gusta. Y si tú ves continuamente vídeos de Rihanna, te va a gustar Rihanna y vas a intentar querer tener ese ideal de belleza y parecerte a ella. Entonces es normal. Lo que hacen las jovencitas también lo hacemos las más mayores porque realmente copiamos. Lo que pasa es que vemos en los demás lo que más nos gusta y nos fijamos y copiamos eso. Ay, que al fin y al cabo eso es la moda. Y también tener cuidado con el pelo si vas a la playa, ¿no? En La verano hay que playa. tener muchísimo cuidado con el pelo y con la piel. Es fundamental los protectores. Así como se ha hecho mucho hincapié en proteger la piel con los protectores, en el pelo se olvidan un Mucho. poquito. Y yo insisto en que el pelo incluso no tiene esa protección natural que es la melanina. Entonces hay que reincidir más en eso. Y no solo es importante cómo te lo tratas cuando estás en la playa, en la piscina peor todavía. O sea, tienes que dar más hincapié en la protección, sino también cuando vuelvas a casa. Es importante los productos regenerantes. Así como nos ponemos el After Sun en la piel, también hay After Sun para el cabello. Hay mascarillas hidratantes, nutritivas y champús que quitan todos los residuos del pelo y de los productos que le hemos puesto para proteger y también del efecto del sol, de la arena, del agua del mar, del salitre del mar. El salitre, Hay claro. champús específicos que lo eliminan. Mejor la playa que la piscina, entonces. Mucho mejor, Yo sí. mejor. La naturaleza siempre es lo mejor. La Y ya natural. para finalizar, que estemos a la moda siendo nosotras mismas, ¿no? Eso es lo importante. Es lo importante que tú te creas tu imagen. Que tú cuando te pongas algo te sientas segura. La moda está para que las mujeres nos sintamos guapas. Y cuando tú te sientes guapa, te quieres comer el mundo. Cuando tú te pones algo que no va con tu estilo ni con tu personalidad, muchas veces nos ha pasado, yo estoy segurísima que a todo el mundo, no creo que me haya pasado solo a mí, de que alguien te dice, no, que te queda muy bien ese vestido, te lo pones y sales y te sientes ridícula porque no estás con tu estilo.
Entonces siempre hay que ser fiel a uno mismo. Sí es verdad que nos tenemos que dejar asesorar, dejarte asesorar en el sentido de si tú quieres transmitir en un trabajo una esto, sí es verdad que tienes que intentar que te ayudemos y ser un poco más flexible, pero a la hora de tú comprarte algo para ti, para resaltar lo que tú eres, siempre la conciencia de uno mismo es lo que hay que ser un poco consciente de cómo eres, ¿no? Que salga lo que llevas dentro. La moda simplemente está para que nos sentamos más seguras y más guapas. No tiene que estar para que nos sentamos peor o disfrazadas. Disfrazada, Muchas sí. veces nos sentimos disfrazadas y la gente se equivoca. La moda está para, no, para servirnos a nosotros. ¿Ah? Muy bien, pues gracias, Rosy, por estar hoy aquí Muchas como gracias a asesora de ti. imagen y nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias. Gracias y mejórate de tu Muchas operación. gracias. Espero que la entrevista con la compañera Rosy Martín, asesora de imagen, que hoy hemos hablado de tendencias, tendencias en ropa, tendencias en complementos, en maquillaje, tendencias también en el cabello, en cortos, medios y largos, y también en los caballeros. Que tengan un feliz día, muy buenos días, Gran Canaria.